Peña Nieto cierre de campaña semivacío, desangelado con acarreados aburridos en el Estadio Azteca. ¿Se calcularon 1,600 camiones de acarreados por el nuevo PRI para llenar el estadio? Azteca. Si cada uno llevó 40 personas y les pagaron a cada una $500 como en otros mítines, entonces el nuevo PRI se gastó 1,600 por 40 por 500, igual 32 millones de pesos. Y eso es de puros acarreados. Falta la renta del estadio, la publicidad, las modelos que llevaron, etc. Parece que el nuevo PRI tiene dinero infinito. ¿Y faltó lo que? Le pagaron a la banda Recodo. ¿Ustedes creen que con 537 millones de pesos que fue lo que el IFE le otorgó al PRI, harían este tipo de campañas tan costosas? Viajes en avión, hoteles comida, compra de despensas, dinero en efectivo a ciudadanos a lo largo del país, compra de publicidad impresa y escrita, compra de cosas para obsequiar, colchonetas, USB, tarjetas telefónicas, etcétera, etcétera, pago de acarreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién quiere hacer tontos el IFE? Y ahora resulta que no lo auditará, porque están coludidos con su campaña, esto es corrupción. Tenemos claros huecos arriba, los acarreados no pudieron llenar, Peña ya llegó, el sonido local dice vamos a ganar, la gente nada entusiasta, no repite nada, vean la gente dormida, no hay torta todavía, algunos gritan lo que sienten, fuera Peña, y seguimos viendo aquí a los turistas. No se emocionan, hay una manta de Peña Nieto. Pero vean, no se llega al estadio, el acarreado no lo logró. Vean, claro, que es una manta alta. Y los de arriba tienen que llenar banderas, los que no ven, no hay ningún tipo de emoción. Vean, la gente se duerme, no hay acción, no hay emoción. Esto es fingido, señores. Tarde en llegar la malicia encarnada.